Playa El Tecuanillo. Se ubica a 14 kilómetros al sur de la ciudad de Tecomán, Colima. Es una playa que, además turística, es conocida por sus capturas de robalo, ya que es sede del Torneo Internacional de Pesca de Robalo. Esto es Tecuanillo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a otro video más. Estamos aquí en Tecuanillo, siguen las capturas de robalo y hoy vinimos a pescar. Acompáñenos para que vean el video de una muy buena captura que tuvimos hace unos minutos. Acompáñenos. Pues amigos, ahí traigo una captura, un buen robalo. No se deja salir el cabrón. Ya se... Espérenme, no tiren. Ya se enredó. Mírales, ayúdame, ¿no? Es que ya enredó dos líneas. Mira. Ayúdame, Ailes, porque... Esperen, esperen, no agarren la línea. Mira, vale. El robalo. Mejor agarra el robalo. Agarra el pescado, mejor. Hey, agua. Ah. Está bueno, Alex, ¿eh? Está bueno ahí. Ahí, 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 agárralo. Ahí está. Pues así pasa, amigos, cuando estamos. Ahí me ayudaron los amigos. Están enredadas las líneas. Y pues es normal, todos estamos tirando. Y lo bueno es que se logró la captura. Ahí con el apoyo de los amigos. Ahora vamos a desenredar todo esto. Ya quedó, ah, ahí está, a ver, voy por abajo, por abajo. Por abajo, ahí está. Ah, ya te vas, ahora sí. ¿Eh? Serenero. ¿Cómo ves? Ahí está, buen robalo. Mis amigos, ahí está. ¿Eh? ¿Qué arenero? No, es que andan hasta mero atrás. Están lejos. Andan bien lejos, atrás de la reventazón. Con esa. Muy bueno. Déjame. Quito para que mi fiel escudero me grabe. Está grabando. Está de este lado. Pues amigos, ahí estamos. Buen robalo. Por eso no podía salir. Vean nada más. Qué chulado de robalo. Excelente robalo. Por las condiciones pusimos este tipo de señuelo porque están atrás de la reventazón. Pero ahora esta vez quise traerme este carrete que traigo línea de 20 libras. Es más delgada para que vuele más lejos. Porque está haciendo tablazas y el robalo anda tragando atrás de la reventazón. Y ahí están los resultados de este gran, gran robalo. Pues amigos, vamos a continuar por ahí. Allá, desde la boca nos lo trajimos, ya vieron que se enredaron las líneas con los amigos, es normal. Y bueno, los robalos ahí andan. Lo pegamos muy adentro, es por eso que nos tardamos en sacarlo. Aquí está, con la cuchara, porque próximamente estará disponible. De M. Lures. Aquí en Playa El Tecuanillo. Pues amigos, ahí está ese gran robalo. Nos vinimos de este lado y también aquí. El chino acaba de sacar un buen robalo. Déjenlo para acá para que la claridad se vea bien. Ahí está. Y él lo sacó también con un Crystal Jig. El color azul. Ahí está, chino. Felicidades. Vamos por el otro. Por el otro, de una vez. Pues ahí está. Yo la saqué con la cuchara
Déjeme lure. Ahí está. Pues bien, estamos en el área de lo que es la boca del Tecuanillo y les vamos a explicar más o menos por qué decidimos poner el señuelo que traemos. Que bien, por ahí ya vieron que también nuestro compañero el Chino saca un robalo con el Crystal Jig 1, el color azul. Vean más o menos las características del lugar. Cuando llegamos vimos las condiciones y vimos que, si se dan cuenta, toda el área espumosa está bajito, no hay cantiles ni corrientes. La reventación se está haciendo aproximadamente de 100 a 150 metros, se levanta la ola y es ahí donde están comiendo los animales. Es por eso que decidimos traer el equipo. El carrete que traigo es trae línea de 30 libras, pero es una línea que mide 19 milímetros de grosor, o sea, es un poquito más delgada. Esto es para lanzar más lejos, llegarle a donde andan los peces. Por eso decidimos traernos este equipo. Déjenme mostrarles el equipo con el que pesqué en esta ocasión, ya que muchos amigos me preguntan. Y como siempre, traigo una vara M Lures de 9 pies de acción media. En esta ocasión me quise traer este carrete porque en este carrete tengo montada una línea de 30 libras, pero tiene 19 milímetros de grosor. Esto hace que lleguemos más lejos nuestro señuelo. Y traemos un líder de fluorocarbono de 70 libras, así como este señuelo, la cucharilla M Lures, que próximamente saldrá o estará disponible con nuestros distribuidores. Pues bien, este es el equipo que me acompañó esta vez para pescar este buen robalo. Pues amigos, espero que les haya gustado este video. Llegó la hora de retirarnos, nuestras labores cotidianas del trabajo nos llaman. Y pues bueno, agradecemos primero que nada, el gran pescador nos bendice con esta muy buena captura de robalo. Y pues bueno, estaremos subiendo los videos poco a poco, espero les haya gustado. Si les gusta, denle like, compartan, activen la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación de este contenido. Pues amigos, no me queda más que agradecerles y decirles que el gran pescador los bendiga hoy y siempre. Buena pesca, mis amigos.